Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra comunidad que busca la ayuda de Dios y de sus santos y de la Santísima Virgen María. Queremos por medio de oración ayudarte a tener solución a tus tribulaciones y problemas. Esperamos que este canal sea tu opción cuando te sientas agobiado. Si es tu primera vez en el canal, te invitamos a suscribirte y darle a la campanita. Así serás de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración al canal. Si la oración es de tu agrado, bendícenos con una manito arriba. Mis queridos amigos y amigas, pongo a su disposición mi correo oracionesmilagrosastv@hotmail.com con el fin de que tengan donde comunicarse conmigo de manera más reservada si necesitan una ayuda espiritual, si necesitan de una persona que escuche tus tribulaciones y que te den apoyo con oración, y principalmente le pido me escriban si reciben ayuda milagrosa de nuestro Padre Jesús, de sus benditos santos, de sus poderosas cortes de ángeles o de la Santísima Virgen María. Estos testimonios de fe, con su autorización, serán contados siempre conservando la confidencialidad. Pero todos estos testimonios son una esperanza para cada uno de nuestros hermanos y hermanas que atraviesan situaciones difíciles en su vida. Y también están orando por una intercesión o ayuda milagrosa. Estos testimonios de fe son una esperanza para muchos. Todos sus correos serán leídos y contestados. Y siempre tengan en cuenta y estén seguros que Jesús trabaja en tu vida. Hoy vamos a realizar una poderosa y milagrosa oración. Es muy antigua, ha pasado de generación en generación. Las personas muy mayores, de 90 a 100 años, la conocieron y supieron de su gran poder para alejar las malas personas, las personas con doble intención, las personas que inventan cosas de otras personas solo para perjudicar o destruir, las personas llenas de envidia y las peores, que son las personas que utilizan al maligno por medio de brujería, maleficios, pactos, para destruir la vida sentimental, la vida económica, la salud, la unión familiar, destruir hijos, destruir y arruinar un negocio. Si alguna de estas situaciones la estás viviendo, refúgiate en esta oración, que te ayudará a eliminar todo lo malo. Hazla 21 días o más según sea la gravedad de tu caso. Hazla con mucha fe y que Dios te bendiga. Con el permiso de nuestro Señor Jesús, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh mi glorioso Santo San Benito, fiel y bondadoso Abad, mi santo misericordioso y poderoso para alejar y eliminar el mal, gran protector de toda la humanidad,
todos los que a ti acudimos buscando ayuda para eliminar cualquier enemigo o influencia maligna, siempre encontramos solución a todo lo que nos tiene agobiados. Siempre eliminas todo peligro de nuestra alma y cuerpo. Mi poderoso Santo San Benito, poderoso intercesor ante nuestro Señor Jesús, para que nos quites los sufrimientos y obstáculos de nuestras vidas. Por el poder de la Santa Cruz de Jesucristo, amarra, aleja, corta todo enemigo que esté acechándome a mí y a toda mi familia. Si ese enemigo es conocido o desconocido, si se disfraza de amigo, si es familiar, te pido le quites la máscara delante de mí y sea descubierto. Pongo a tus pies a estas personas que son las que yo creo me desean el mal y me envidian. Tú, que puedes ver sus corazones, si en verdad son lo que desean mi mal, átales y aléjalos de mí. Estas personas son: decir nombre de personas que se sospecha te desean el mal y sigue oración. Líbrame de sus planes malignos, de sus herejías, líbrame de sus brujerías, de sus maleficios, líbrame de su mal de ojo, líbrame de sus conjuros, líbrame de sus hechicerías, de sus magias. Aleja de mí todo enemigo violento, aleja todo complot maligno, aleja a todo mentiroso, aleja a todo envidioso, aleja a todo vecino que me trae el mal y problemas. Aléjame a todo traidor, aléjame de los celos, de la ira, del odio, aléjame del difamador, aléjame del que provoca malas lenguas, enredos y chismes. Mi glorioso San Benito, santo de grandes virtudes, estoy aquí pidiéndote y lleno de humildad. Acudo a tu corazón que es lleno de bondad y amor. Te pido, intercedas y seas defensor de mi causa, que tu intercesión me lleve a la solución de esta dificultad. Llévale mi súplica al trono de mi Dios Padre. Mi gran San Benito, el maligno en todas sus formas de ataque me está rodeando. Es enviado por mis enemigos ocultos. Te pido me consigas de mi Padre Dios este gran favor por el cual estoy ofreciendo esta poderosa oración. Hacer súplica y seguir oración. San Benito, con tu corazón lleno de amor, recibirás esta súplica y la llevarás ante nuestro Padre, y yo pido sea de su gracia y voluntad para lograr este milagro y me llenes de gracia y de todos los beneficios de tu amor. Tú, mi santo amado, nunca abandonas y dejas solo al afligido y al atacado por el mal, atacado por la envidia y el que solo causa intriga. Yo solo quiero vivir mi vida imitándote en ese amor que tienes por Jesús, en tu fidelidad por Él y en esa gran fuerza y poder para eliminar y alejar el mal, y ese control absoluto
ante el maligno, poder que te otorgó mi Padre amado Jesús, para que fueras aquí en la tierra nuestro apoyo y nuestro santo de defensa del mal. Te pido, mi amado San Benito, que tu bendición esté siempre conmigo y que tu bendición mantenga alejado de mí todo el mal y peligro que me pueda acechar en el día a día de mi vida. San Benito bendito, lleva toda esa protección y liberación para mi familia. Tráeles la paz y aléjales todos los enemigos que quieran acercarse a ellos y causarles mal. Oh mi santo amado, lleno de fidelidad a Jesús, no permitas nunca que los sentimientos de mis enemigos me invadan a mí, que yo nunca me vea embargado de envidia, de ira, de odio, que esos sentimientos nunca lleguen a mí. Mi santo amado, que tu corazón lleno de bondad y amor siempre esté conmigo y escuches mi súplica y necesidad urgente, que con el permiso de nuestro Padre sea realizada por ti. Amén. Recuerda difundir la palabra de Jesús. Comparte esta oración. No sabes en qué momento llegará a la persona más necesitada y te lo agradecerá por siempre. Por favor, si no te has suscrito, hazlo. Nos ayudarás a seguir con el canal.